estudiante que madruga a trabajar a través de sus montañas. Nos enriquece toda su diversidad. Somos cultura, somos oriente, somos progreso siempre creciente. Así es oriente y así es su gente. Juventud, educación, la alegría que se siente y su pasión. Así es mi tierra, así es oriente. El cooperativismo es una herramienta que permite a las comunidades y grupos humanos participar para lograr el bien común. La participación se da por el trabajo diario y continuo, con la colaboración y la solidaridad. El cooperativismo busca desarrollar al hombre con el valor de la cooperación, de la igualdad, de la justicia, del respeto y del trabajo conjunto. ¿Qué pensarías tú que ves este programa o espacio si vieras a una persona siempre con las manos así, el puño apretado, cerrado? Tú dirías, o esa persona es un boxeador o va a pegarle a alguien, pero también puede ser otra lectura. Las manos así significan que hay una actitud de cerrarse. Porque las manos hicieron fue para abrirse, para dar, para compartir, para construir, para colaborar. Todo eso tiene que ver con la solidaridad. Esa S de solidaridad tiene que ver con entrega, con colaboración, con aportes. ¿De qué otra cosa habló Jesucristo sino de eso? Con razón dijo el Maestro, aprendan de mí. Yo no vine a ser servido sino a servir, a aportar, a colaborar. ¿De qué habló tanto tiempo en su vida? Ahora ya está calladito y de pronto cuando veas este mensaje ya está con Dios. El más grande líder de la humanidad, Nelson Mandela, servir, construir, aportar, crear un mejor país. Está en tus manos hacerlo. Y eso trae una alegría infinita. ¿Para qué se nos dieron todos los dones y los talentos? Para ser generosos, para ser cooperadores, para ser personas que aportan, para ser solidarios. Y recuerda que la palabra solidario le da solidez a una empresa, le da solidez a una familia, le da solidez a una sociedad. Hazlo, porque hay más alegría en dar que en recibir. Es indiscutible la relevancia y la importancia que el sector solidario en nuestro país adquiere cada día más. En Colombia más de 8.000 entidades son de naturaleza cooperativa o solidaria y realmente tenemos cada día empresas más importantes, empresas con mayores resultados no solo económicos sino a nivel social. Es indiscutible que la economía solidaria conjuga muy bien el desarrollo económico, el desarrollo empresarial, pero sobre todo el desarrollo y el respeto por el ser humano. El sector solidario se simboliza a través de la figura de las cooperativas como una forma de organizar empresas con fines económicos y sociales, donde lo trascendental es trabajar para lograr un beneficio común y se diferencia de otro tipo de empresa en que es más significativo el trabajo de los asociados que el dinero que estos aportan y se refleja en el desarrollo de las comunidades organizadas. En cuanto a la presencia del cooperativismo y la economía solidaria, o sea, la actuación en colectividad en el oriente de Antioquia, hay dos cosas que se deben resaltar. Por un lado, está un hecho importante y es que la actuación en colectividad, la actuación solidaria, ha sido una constante
en la mayor parte de municipios de esta región de Antioquia. Y lo segundo es que Granada, es decir, un municipio del oriente de Antioquia, fue la cuna del padre del cooperativismo colombiano, del doctor Francisco Luis Jiménez, quien no solamente se inició en la parte académica con la cuestión cooperativa, sino que fue uno de los primeros y más importantes promotores de la actuación cooperativa en Antioquia y en Colombia. Francisco Luis Jiménez Arcila nació en 1902 en el municipio de Granada, oriente antioqueño, y gran parte de su vida la dedicó a la promoción y desarrollo del sector solidario en los ámbitos local, nacional e internacional. Es por esto que Granada, Antioquia, es llamada la cuna del cooperativismo en Colombia. Francisco Luis Jiménez Arcila dedicó más de 80 años de su fructífera existencia a la promoción y difusión de esta doctrina en el país y fuera de sus fronteras. Estaba convencido de la capacidad de este movimiento y de sus organizaciones constitutivas, las cooperativas, para intervenir múltiples problemáticas económicas y sociales, así como para enfrentar el afán de lucro. Su obra se reafirmó en múltiples cooperativas con asiento principal en la región del oriente antioqueño, lo que le da el mérito de ser una región cooperativista por excelencia. Hablar de cooperativismo en el oriente de Antioquia, en unos municipios más que en otros, pero en general en la región del oriente de Antioquia, hablar de acción o de actividad en colectividad es algo común, hace parte del imaginario cultural y eso hace que sea fácil pensar en un desarrollo subregional basado en la economía solidaria. Con satisfacción y regocijados en el espíritu de la cooperación y la solidaridad, los cooperadores, directivos y asociados de la cooperativa CREAFAM celebraron 20 años de vida solidaria, desfilando por las calles de Granada, Antioquia, con comparsas que trajeron un pedazo de la identidad de cada municipio o ciudad donde se cuenta con sede de esta importante institución. Por todos los beneficios que durante estos 20 años se han recibido, se elevó acción de gracias al Creador en sentida celebración eucarística, que fue presidida por el presbítero José Darío Ocampo, párroco de Granada, con una masiva participación, no solo de la familia CREAFAM, sino de toda la comunidad granadina. Como una exaltación de la encomiable labor realizada, se hicieron reconocimientos a sus fundadores, directivos y cooperadores destacados. El esparcimiento como competente esencial y los incentivos económicos a los asociados hicieron también parte de la celebración y llenaron de satisfacción a todos quienes lo disfrutaron. Cordial saludo, queridos asociados, queridas asociadas, cooperadores de nuestras agencias y de nuestra dirección administrativa. Celebramos hoy los 20 años de nuestra cooperativa de ahorro y crédito CREAFAM, una cooperativa que en estos 20 años de trabajo solidario ha venido consolidando las bases de una cooperativa que está muy bien posicionada hoy a nivel nacional gracias a la confianza, al aporte, a lo que nuestros asociados han participado en la cooperativa durante todo este tiempo.
Queremos contarles que seguimos fortaleciéndonos cada vez más, sembrando las raíces de lo que, como nos muestra este árbol, puede ser la fortaleza de nuestra cooperativa. Hemos sembrado, hemos cosechado, venimos fortaleciéndonos y cada vez más haciendo presencia en el territorio nacional, desde donde la cooperativa viene solidariamente acompañando a cada uno de nuestros 37.000 asociados en las 14 oficinas, haciendo un trabajo bien especial, enamorándolos de la cooperativa, enamorándolos de la actividad solidaria y haciendo que todos conformemos esta gran familia CREAFAM. Son 20 años en los que la cooperativa ha venido de menos a más, siempre trabajando con responsabilidad, con ética en las finanzas, diciéndole a nuestros asociados, a sus familias y a las comunidades que CREAFAM está presente para apoyarlos en su progreso, porque queremos seguir siendo la cooperativa de todos nuestros asociados en todas partes donde nos encontremos y que a cada lugar donde lleguemos, los asociados, las personas que estén alrededor de la cooperativa, siempre sientan que en CoCREAFAM está su mejor opción de bienestar y progreso. Vivir solidariamente ha sido fundamental y seguirá siendo la mejor opción de bienestar para el ser humano y el progreso económico de muchas personas. Es por esto que estamos llamados a cumplir en nuestra vida la misión de cooperar con muchas otras personas para que esa necesidad que tenemos de utilizar servicios financieros se transforme en beneficios sociales para nosotros mismos, nuestra familia y nuestra comunidad. Cooperar cobra sentido cuando nos proyectamos y abrimos la mente y el corazón a grandes retos, como el de ser personas más unidas a un sistema progresivo de cooperación que da grandes satisfacciones y permite disfrutar de muchos beneficios sociales donde los niños, jóvenes, adultos y familias enteras, así como pequeñas, medianas y grandes empresas progresan. Uno de los mejores ejemplos que tenemos para comprender lo que representa el sector de la economía solidaria es el de una cooperativa que nació en la cuna del cooperativismo colombiano, Granada, Antioquia, municipio solidario por excelencia, donde hace 20 años, un grupo de 25 personas, unidas en una sola voz, la voz de la solidaridad, optaron por hacer extensivos los beneficios de cooperar con el objetivo de unir esfuerzos y fructificar el esfuerzo individual en resultados colectivos. Fue así como día a día llegaron más y más personas encontrando en CoCREAFAM una familia que brindaba beneficios a cambio de una adición voluntaria con compromiso, cuya profunda convicción cooperativa, característica de los granadinos, forjó sus más grandes raíces en el mundo cooperativo. Ha pasado el tiempo y ahora observamos cómo la cooperativa CREAFAM se ha extendido por diferentes ciudades y municipios de Colombia, materializando una filosofía que trabaja por la inclusión, el desarrollo social y económico de muchos seres humanos y sus comunidades. Fue así como después de Granada, Antioquia, llegó a Santiago de Cali, Medellín, Barranquilla, Buenaventura, Baranoa, Pereira, El Peñol, al tiempo que fue abriendo oficinas alternas en algunos sectores de Medellín como San Blas, Parque Bolívar, Santo Domingo Savio y Villa Hermosa. Luego llegó la conquista de San Vicente Ferrer en Antioquia y en el corazón del occidente antioqueño, Cañas Gordas, con lo que logramos sentir el movimiento solidario, la alegría de cooperar y el encanto del progreso en más de 37.000 asociados en Colombia. Para mí CREAFAM ha sido lo mejor. Ha sido una experiencia maravillosa. Tenemos un gran apoyo en la cooperativa CREAFAM. Yo me siento respaldado por la cooperativa. Por el apoyo que CREAFAM brinda.
He sido beneficiaria en préstamos, he sido beneficiaria en salud, en educación para mis hijos. Subsidiando el estudio de niños de escasos recursos. Se siente uno muy realizado con todos los servicios que le presta a uno. Uy, te creaban. Es que tengo tantas cosas que decir que nunca termino. Les damos gracias a la cooperativa CREAFAN. Pero más allá de los servicios financieros, de los beneficios económicos y de los beneficios sociales que han tenido nuestros asociados, lo importante también ha sido ese ser maravilloso que son, lo que la cooperativa los valora, los hacemos sentir dueños de la cooperativa, les servimos con todo el agrado y hacemos que ellos se sientan parte integral de la cooperativa. Para hacer sentir la importancia que tiene ser asociado a CoCreAFAM, donde cada uno es dueño y artífice de la máxima cooperación, con derecho a elegir y ser elegido, prima la democracia. Por ello, su órgano máximo de dirección es la Asamblea General de Delegados, quien a su vez nombra el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, organismos directivos cuya función es fijar políticas y encargarse del control social de la cooperativa. A partir de los principios cooperativos, gestión democrática, el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia somos los encargados de fijar políticas para el buen desarrollo económico y social de la cooperativa según la ley y las normas. En el alentador panorama del cooperativismo, CoCreAFAM satisface muchas necesidades de sus asociados y sus familias en todas las etapas de su vida. Niños, jóvenes, adultos. Adultos mayores hacen parte vital de nuestro desarrollo cooperativo y a través de este modelo de economía social y solidaria, lo que hacemos es incluir y cooperativizar a muchos seres humanos, identificándonos plenamente con la esencia y el sentir de nuestros asociados, apostándole al desarrollo social y económico de las comunidades donde estamos presentes. El crecimiento económico sostenido de la cooperativa durante estas dos décadas ha sido muy importante y muy significativo. Queremos seguir trabajando con esa proyección para hacer que nuestra cooperativa llegue a más regiones, llegue a prestar más servicios a otras localidades, seguir creciendo nuestra base de asociados y seguir trabajando fuerte en un cooperativismo ético. CoCreAFAM es protagonista del cooperativismo colombiano gracias al respaldo y trabajo en equipo con entidades del sector solidario. En el 2012 fue creada la Fundación Social CreAFAM Solidaria, Funda CreAFAM, entidad que ejecuta el proyecto social de la cooperativa y que poco a poco se consolida como su brazo fundamental. La difusión de la cultura, el apoyo al deporte y la recreación, programas y actividades en torno al mejoramiento del nivel de vida de adultos mayores, el respaldo a jóvenes emprendedores y muchos aspectos más, hacen que la gestión social de CoCreAFAM genere un impacto de trascendencia en el mundo cooperativo. En estos cuatro lustros de existencia, CoCreAFAM se ha jugado un importante papel desde su esencia social y solidaria. Por tanto, contribuye activamente al mejoramiento de sus asociados, sus familias y las comunidades. Bueno, CreAFAM para mí ha sido calidad, servicio, oportunidad y bienestar social. Ha sido una cooperativa en la cual hemos adquirido mucho enriquecimiento, tanto moral, espiritual, como en todo sentido. O sea, ha sido súper enriquecedora. El ser solidario para mí es una cosa muy hermosa porque es tener cariño para todos y amor. El modelo cooperativo y la vivencia de la cooperación son una excelente opción para integrar los esfuerzos de muchos en el bienestar social y económico de todos. La solidez y confiabilidad de CoCreAFAM
cuenta con la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria y con el respaldo del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOP, quien protege la confianza de los asociados ahorradores con el seguro de depósitos. Granada, El Peñol, San Vicente, Cañas Gordas, Medellín, Cali, Buenaventura, Barranquilla, Baranoa, Pereira. Trabajamos por el desarrollo sostenible de las comunidades. Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM. CoCREAFAM. El progreso está contigo. Fundación Solidaria Oriente Antioqueño. FUSOAN. Solidarios por la paz y el desarrollo. ...1963... ...2013... ...50 años... Cooperativa San Pío X... CoGranada. Crecemos para servir. Vigilado Supersolidaria, inscrita a FOGACOP. Somos miles los que amamos nuestra región. Somos miles los que seguimos las noticias y el acontecer del Oriente Antioqueño. Somos Mi Oriente. Visítanos www.mioriente.com, porque el Oriente Antioqueño vive. Cooperativa de Ahorro y Crédito Pío XII de Cocorná. En su presente y en su futuro. Un modelo de desarrollo social. Cooperativa de Ahorro y Crédito Pío XII, en su presente y en su futuro. Aparta Hotel Roca Marina. Apartamentos con aire acondicionado y completamente dotados. Terraza con jacuzzi y solarium. Portería las 24 horas. Aparta Hotel Roca Marina, confort y comodidad en el Rodadero Santa Marta. Calidad y diseño a través del tiempo. André, relojería hecha arte. Oriente Solidario. Con el patrocinio de FUSOAN, Fundación Solidaria Oriente Antioqueño. El trabajo solidario se ve reflejado en la decisión de un grupo de personas del municipio de Guatapé, que se dieron a la tarea de conformar la cooperativa Crecer y Crear, la cual genera empleo a la comunidad de la localidad y con el decidido apoyo de otras entidades, como la Cooperativa León 13 de ese municipio, han podido lograr un reconocimiento empresarial en la región. Nosotros, que somos una entidad del sector solidario, hemos encontrado en Guatapé otra entidad como la Cooperativa León 13 Limitada de Guatapé, que con sus 50 años de servicio a la comunidad, hemos logrado hacer una sinergia, un trabajo en equipo, donde todo el personal que está aquí en la cooperativa es asociado a la León 13. O sea, todos los asociados de Crecer y Crear a su vez son socios de la cooperativa León 13. Y también, digamos, se han presentado oportunidades de negocio porque la León 13 ha demandado unos servicios, en este caso la confección de uniformes escolares que esta institución le brinda a toda la comunidad estudiantil del municipio. Nosotros, que estamos en ese ramo, se los hemos hecho durante 8 años, lo cual ha permitido que la cooperativa Crecer y Crear, que ha tenido altibajos, porque el tema de la confección tiene sus ciclos,
se ha servido de apoyo este trabajo para salir adelante en estos momentos difíciles. Nuestra institución educativa ha logrado un mejoramiento de la calidad de nuestros estudiantes a través de un proceso que se realiza entre la Cooperativa León 13 y la Cooperativa Crecer y Crear. Básicamente, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la dotación de uniformes, más de 80 millones de pesos en dotación de uniformes para nuestros estudiantes. Esto ha permitido que la calidad de vida de la comunidad se mejore, que muchos estudiantes que por dificultades económicas no puedan ingresar al estudio, ahora lo pueden hacer porque son menos sus gastos. Sí, habrá otras situaciones, pero el solo hecho de que todos, el 100% de nuestros estudiantes tengan uniformes, ha permitido que estos jovencitos tengan el acceso a la educación. También, digamos, los asociados de Crecer y Crear son usuarios de los servicios financieros de la Cooperativa León 13 Limitada de Guatapé, lo que para ellos es muy importante porque les ha permitido adquirir sus créditos de vivienda, sus créditos para, digamos, adquirir sus enseres para su vivienda, y ha sido siempre como ese, digamos, compartir los mismos valores que nos ha permitido trabajar juntos, porque siempre ha sido en pos de la transparencia, de la solidaridad, que hemos hecho ese trabajo en común, ese trabajo en equipo ya institucionalmente. Nosotros, para poder iniciar, pues iniciamos con créditos y muchas limitaciones. Y cuando hemos necesitado, hemos tenido ahí a la Cooperativa León 13 para brindarnos ese apoyo que se requiere para poder surgir con un proyecto como este. La Cooperativa León 13, dentro de su historia, viene impulsando y apoyando este tipo de proyectos productivos. Hace 13 años inició la Cooperativa Crecer y Crear y se le dio la mano en su momento, y hoy en día es una empresa líder en Guatapé en la parte laboral, dando mucho empleo en nuestro municipio. La cooperativa siempre apoyando igualmente a este tipo de iniciativas. En los momentos de crisis ha sido fundamental, porque siempre nos ha ofrecido el apoyo, tanto como con créditos, como con el trabajo que nos brinda en la época de diciembre que hacemos los uniformes escolares. Siempre nos ha brindado esa ayuda con los contratos y con los préstamos que nos hace a la empresa y a nosotras mismas también. El liderazgo de la Cooperativa León 13 de Guatapé se seguirá reflejando en el compromiso interinstitucional y solidario con la comunidad guatapense para generar un positivo desarrollo social del municipio y la región. Oriente Solidario. Con el patrocinio de Fusoan, Fundación Solidaria Oriente Antioqueño.